Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, este vídeo inaugura mi videoblog y lo finaliza, porque en principio solo va a ser uno, lo mismo quién sabe, a lo mejor hago más. Y nada, era para un vídeo de reacciones con respecto a un blog que he encontrado, muy bonito, todo muy cookie, tenéis el enlace abajo. Nada, que tan solo si queréis verlo. Tan solo tenéis que esperaros lo peor. Porque es un blog, en principio, de estos cristianos, que, bueno, es un blog cristiano, pero que realmente es anti-gay, porque todo lo que comenta es sobre gays y es para saber si alguien es gay y dice unas barbaridades horrorosas. Por ejemplo, lo que voy a comentar hoy es un post que tiene, que es para saber si tu hija es lesbiana. Vamos allá. ¿Qué tan a menudo envía o recibe mensajes de texto? Las lesbianas son conocidas por utilizar este tipo de medios para comunicarse entre ellas y de ese modo evitar que otros escuchen su charla caliente sobre sexo. ¿What? Si nota que su hija pasa demasiado tiempo enviando mensajes de texto, probablemente usted tiene una lesbiana entre manos. Hija, ¿qué haces? No es nada, papá. Estás con el móvil. ¿Con quién chateas? ¿Con quién hablas? Con unas amigas. ¿No crees que pasas mucho tiempo con él? No mucho, no. En fin, por esa regla de tres, todas las chicas del mundo son lesbianas. Y todos los chicos del mundo son gays. Porque se pasan 24 horas al día con el teléfono y con el ordenador y con todo. ¿Su cuenta de Facebook está configurada como privada? De ser así, lo más probable es que ella esté tratando de esconder su lesbianismo de usted. Las jóvenes que son cristianas decentes ni siquiera tienen cuenta en Facebook, debido a la gran cantidad de propaganda feminista y lesbiana. No, no tienen Facebook, tienen Twenty. Todos sabemos que las cristianas decentes son más de Twenty. Otra dice, ¿ha descubierto últimamente que falta clases para poder mirar el show de Ellen DeGeneres? ¿Pero el show de Ellen no es por la noche? Y es más, ¿no es en América? Okay. ¿Conoce usted las claves de todas sus cuentas de internet? Si no, entonces es probable que sea debido a que recibe actualizaciones de foros de lesbianas regularmente. No deje que su hija tenga sus propias contraseñas. Elíjalas usted y si ella se queja, cuéntele lo que sucede cuando los gays contraen la SIDA. ¿What? O sea, que las contraseñas de internet, ¿qué tienen que ver con contraer el SIDA? Es como decir que tienen que ver el tocino o la velocidad. Bah. No lo entiendo. Hija, ¿cuál es la contraseña de tu Facebook? No te lo voy a decir, papá, no. Número, por favor. Y no, no, no. Sí, dímelo. Dímelo. Que no te lo voy a decir, papá. Pues si no me lo dices, contendrás el SIDA. ¿Le gusta Lady Gaga? ¿Está utilizando la carne de cerdo que usted guardó y congeló hace meses como ropa interior? Sin palabras. ¿Su cuarto está permanentemente cerrado? Ella puede estar haciendo entrar lesbianas furtivamente por la ventana y escondiéndolas debajo de la cama junto a su ropa interior sucia.
No, en serio, el que ha escrito esto es un puto guarro. Está atentos. Pregunta. ¿Su vagina es pura? Dice, la mayoría de los jóvenes que fornican con los hombres a una edad temprana se aburren. Ya me imagino yo al padre todos los días mirándole, auscultándola. ¿Está desmotivada para ir a la iglesia los domingos? Si su hija muestra cierta aprensión en asistir al servicio dominical, es porque sabe que Dios la está mirando y la ha visto lo que hizo. Sí, claro. Todos sabemos que las misas son una fiesta. Una rave al lado de una misa, una rave es un recreo. Pues sabemos que las misas son una fiesta eterna. Ya hasta aquí. Hay más preguntas, hay más cosas. Mejor leerlo vosotros para saber qué es verdad. Y si eso ya otro día hago otro vídeo, un poquito mejor, eso sí. Sobre más cosas, más cuestiones para saber si alguien es gay. Porque no tiene desperdicio. Adiós.